He dado unas vueltecillas por aquí. He ido cogiendo objetos. A ver, ¿contra este he luchado? Pues no, no he luchado. Vale, he luchado con prácticamente todas, pero con esta no. Tengo a Saida, casi que nada. Un surf y para casa. No me acuerdo en cuánto estaba el próximo líder del gimnasio. A ver, creo que lo tenía por aquí, por el móvil. Camus, yo creo que le vencí. Nivel 30. Camila, yo creo que a Camus ya le vencí. Al de tipo bicho ya le vencí. Pues nivel 30. Tengo que subir todos a nivel 30. ¿Qué tal, Pep? ¿Cómo lo llevas, compañero? A ver. Una parte azul. Bah, tampoco es gran cosa. Vale. A ver qué me sale. Un Maractu. Un Maractu. Pues vamos a sacar al Koffing. ¿Y de qué tipo es el siguiente? Que no me he fijado. A ver. Siguiente es tipo eléctrico. Tipo eléctrico, pues me va a venir bien el Sandile. El Servipine, Servipine, o como se diga. Me estoy atendiendo, estoy pensando en qué Pokémon me viene bien. Creo que tenía un Rock'n'Roll, es que llevo casi un mes sin jugar a esto. Sí que en mis tiempos libres he jugado, por ejemplo, Minecraft y tal, que la semana pasada no hice nada, no me da objeto. Es que otros por aquí me dan objeto. A ver, antes dando una vuelta me encontré con esto de aquí. Así que vamos a meternos aquí. Vamos a darle a guardar. Me pone ya que es otoño en vez de verano, ¿eh? Vamos a hablar con este. Hay dos cosas que he aprendido sobre las arenas movedizas. Si intentas atravesar directamente, tropiezas y te caes. Si intentas cruzarlas corriendo, también. Y encima, tragas arena. Vale, vamos a intentar no caer de primeras. Me enfrento contra este. Vamos a ver. Medium Oto. Vale, tengo Golpe Roca, si no recuerdo mal, con este. Aunque un Surf a este tampoco mal, ¿no? Porque este es Psíquico Roca. Vamos a darle un golpe roca. A ir afilado. No me debería hacer mucho, pero me lo hace. Tengo restos con Psyduck. Que ni tan. ¡Oh! ¡No es roca! ¡No es roca! Es solo psíquico este Pokémon. Buah, me deja tocadísimo. Se confunde, pero yo voy a cambiar. Vamos a sacar un Koffing, tío. ¿Es psíquico? 100%, pero yo creo que tiene un segundo tipo. Buah, me lo mata, tío. Pensé que me iba a hacer el aire afilado. Es que me funde todo, tío. Me va a mandar a la mierda este. ¿Está confuso? Hiérete. No, sí. ¿Es volador también? ¿Psíquico volador?
Psíquico cobrador, ¿eh? Joder. ¿Me lo mata? No, no me lo mata. Milagroso. Confuso. Ah, ya no está confuso, es verdad. Vamos a ver si le mato con este. No sé qué tiene el Sandil. Vale, pues me toca ir a curar. Mira, el Sandil está a punto de subir de nivel. Buena baza. No me debe. Sí, sí me debe. Golpe crítico. Joder, macho, que es santa mala suerte, ¿eh? ¿Rock'n'Rolla? ¿Te puedes coronar? Si me hace un aire afilado, igual se corona, ¿eh? Porque igual lo aguanta. Son muchos... muchos niveles. Igual no, ¿eh? Sí que lo aguanta. Y le mata. Bien, bien por él. A ver si sube de nivel. Me viene bien para el siguiente gimnasio, tío. Pero es que nivel 17 no me vienes. Bofetón Lodo. Pues vamos a aprender. Bofetón Lodo por... ataque arena. Fortaleza me puede venir bien subir. La defensa. Vamos a jugar un poquito más tranquilos. De total. Mega agotar. Bien, mega agotar. Me viene a mí muy bien. Olvidar el movimiento antiguo. Látigo cepa, tío. Látigo cepa, que tengo ciclón de hojas. Antes. Me gusta. Vale, va. ¡No! Te caigas, tío, que quiero ir a curar. Cama corazón, ya tengo un par, ¿eh? Buah, que aquí hay bichejos también. ¿Qué tal, Simitox? ¿Cuánto tiempo, tío? El Shimi. Voy a intentar vencerlo. No le mato. Anulación, qué perro. Pues aquí voy, tío. Aquí voy. Nos curamos ahí un poquito de vida. Joder, 3 PS nada más. Confusión, yo creo que no le mata. Vamos a hacerle golpe roca. Pues aquí voy, tío. No afecta, claro. Que es fantasma, tío. Me curo, no sé qué me hizo, ¿eh? Niebla. Vamos a hacerle una confusión, aunque no sea... de lo mejor. Ha fallado, menos mal. No me quites todo. Me va a dejar curarme. Me viene bien este Janmax. Le mato y yo creo que me curo otros 3 más, ¿eh? Crítico ahora. Subimos de nivel y me curo otro poquito. No, no me curo. Quiero subir, tío. No. Chaval, déjame en paz. Como me traiga otro. Todos psíquicos aquí, ¿eh? A ver, este no debe de tener mucho... mucha defensa física. Ah, claro, si hago excavar me voy a un centro Pokémon. ¿No? Pantalla de luz. Me curo otro poquito. Vamos a ver un hidropulso con estapa, a favor. No, no le quita mucho, pero se confunde. Eso siempre está guay, tío. Me gusta el hidropulso porque se confunden, se hieren a sí mismo. Me vuelvo a curar. Ya estamos en la mitad de la vida.
Y vamos a hacerle otro hidropulso. Se confunde, está confuso, se golpea a sí mismo y otro hidropulso le mata. ¿Tenía más Pokémon? No me he fijado. Mierda. ¿Otro Yanmask? Vale, Yanmask. Déjate ganar. Como antes. Deja que recupere todo mi Psyduck. Se confunde. Dime que te haces daño. Está confuso. Bien. Bien, 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 bien. Me recupero 40 peces ya, de 4 en 4, bien. Vamos a hacerle una confusión. Que con un poco de suerte me recupero más. Juego fatuo, tío, no me lo quemes. Qué perro. Encuentra confuso, se hace daño. Pero no se mata, ¿no? Ah, sí, se mata. Pum, pum. A ver, suele pasar eso. Vamos a curar rápido. Vamos por aquí. Evitando Pokémon y enseguida llegamos a la enfermera esta de aquí. Bueno, un Pokémon, chicos, un Pokémon. Un Sandrio que le mato de dos surf, porque Psyduck tiene muy poco tal. De hidropulso, no surf, que leches, ya me gustaría mi surf. Hidropulso. Aunque le mantendría el hidropulso, tío, porque la posibilidad de confundir es canalita. Pues sí, sí que le mato. Entre que ha subido de nivel... Está a punto, ¿no? Yo creo que es nivel 26 o 28 en el que sube. A ver, amiga. Vamos a guardar, que luego es la típica que me pasa a mí siempre. A ver, amiga. Aquí está. Castillo ancestral. No quiero caerme, güey. ¿Y cómo paso por ahí, tío? Antes porque luché bien contra el chico. No entiendo. Ah, caminando. No tengo que correr, tengo que caminar. Oye, un Yanmask con fuego fatuo puede ser interesante. A ver, caminando, caminando, caminando. ¡Ajá! Caminando se hace. Vale, vamos a luchar contra ella. Iba a luchar contra ella, ¿eh? Tengo que decir que iba a luchar contra ella, que ya lo estaba diciendo. Tengo que subir hasta el nivel 30. No puedo librarme. Gotita, cómo me gusta este Pokémon, tío. Estéticamente me gusta. A ver qué me hace. Embargo. Doble bofetón. Uno. Dos golpes. Me curo
con restos y vamos a darle otro excavar. Embargo, supongo que me hará. Doble bofetón, ha evitado el ataque. Excavar. Embargo ahora. No puedo usar objetos. Pero bueno. Un golpe roca, yo creo que puedes morir, ¿no? ¡No! Joder, qué cagada. Qué cagada, tío. Tenía que haberle hecho un hidropulso. Hidropulso y muerto. No creo que le cure. Una así de ruta, no creo que cure a su Pokémon. Servine. Tumbarrocas. ¿Y cómo llegó hasta...? ¿Solo es esto? No entiendo. ¿Cuál es esto? ¿El castillo este ancestral? ¿Y cómo voy a la siguiente ciudad? No sé por dónde ir, porque yo creo que me di vuelta ya por todo. Infortunio, ¿qué es infortunio? Wow. Ojito. A ver. Mierda. Qué burricán soy. Andrew. Sandrew. Mejor pronunciado. Qué grande Psyduck. Grande Psyduck. Por cierto, me encontré una piedra fuego. Pues vamos a ir a curar un segundo. Y lo siguiente es que no sé por dónde tengo que ir. ¡Marac! Vamos a huir. No sé por dónde tengo que ir, tío. A ver. Gimnasio Pokémon, anotaciones. ¿Cómo llego? Vale, no quiero esto. Vale, medalla Voltio. Ruta 4. Vale, llegamos aquí. Pokémon, escapar. Desierto.
En el desierto hay muchos entrenadores, castillo ancestral. Si nos caemos en arenas movedizas, tumbas rocas. Vale, ¿y hacia dónde tengo que ir para llegar a...? El desierto ubicado entre Ciudad Porcelana y Mayólica. En él podemos encontrar varias zonas. Si te diriges a la derecha, podrás entrar en Ciudad Mayólica. ¡A la derecha! Habrá una zona en construcción y, por último, la zona profunda del desierto donde se encuentra el castillo. Vale, pues entonces tengo que ir hacia atrás. Bueno, tengo que ir hacia atrás. Tengo que ir a donde estoy. Pero esto ya lo he hecho. A ver, espera. Más ni menos que un desierto. Vale, entonces tengo que ir para atrás. Okay. Ah, aquí. Vale, esto es Ciudad Mayólica. Vale. ¡Ay, qué estrés! Estoy siempre tan ocupado. Oye, tú, sí, tú. Al rollito. Te doy la bienvenida a Galería Unión. Aunque como podrás comprobar, aún estás un tanto vacía. No se diferencia apenas de una calle cubierta. Perdón, mis modales. Se me ha olvidado presentarme con mes debido. Soy el propietario de la Galería Unión. Mi gran sueño es establecer por todo el mundo galerías que rebosen vida, por donde pasen muchísimas personas. ¿Y por qué estoy tan nervioso? No encuentro a nadie que se haga cargo de este lugar. No cuentes conmigo. Qué buena idea acabo de tener tú. Al entrenar Pokémon, viajas por el final. Una persona... Venga, loco. Sí, venga, me voy a encargar, pero... ¿Tienes alguna muletilla? Voy a poner dale. Venga, tío. Venga, tío, qué turra. Vale, muy bien. Y se me fastidia esto. Como siempre. Vamos a cerrar. Un segundito, chicos. Que lo vuelvo a abrir. Ay, siempre con la misma historia, tío. A ver, ¿se me abre o no se me abre? A ver, mientras un poquito de musiquita. Esto no quiere abrirse. Ahí está, se abre. I'm a Berkutem.
Creo que acababa de guardar hace 3 minutos. Otra vez la turrita esta. A vosotros os la evito. Venga, 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 pasa esto, pasa esto, pasa esto. Ahí va. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Leo. Dame un momentito. Venga, y ahora me saltan 50 follows. Estupendo. No sé de dónde salen, pero... Mierda, le he dado que... No. No sé por qué ahora mismo me salen 50 follows. Que no son verdad. Pero bueno. Tum, tum, tum. Capturar pantalla. Cuenta follows que no son verdad. No sé por qué me saltan ahora. Aquí no hay ni Dios. Pero bueno, pues es que pasa. Ay, qué pesaditos. Venga. Venga, ya está. Vamos a pasar esto. Vamos a quitar la musiquita. Y ya estamos. ¿Qué es esto? No quiero... Un Pokémon. PC de Milu, PC de Trufa. Vamos a mover Pokémon. Vamos a ver qué tengo. No tengo ninguno así que me convenza de cara al siguiente gimnasio. La verdad. El equipo que tengo yo creo que está bien. A ver. Daruma. Darumaka yo creo que no me va a hacer nada. Turun, turun, turun. A ver, aquí tendré que hacer algún evento. Esto tiene pinta de evento. En la estación radial se pueden disputar combates... me viene bien, ¿eh? ¿A los jefes metro? ¿Qué pasada? Vale, combatirán contra mí. Es duelo por parejas, mi oportunidad. Vale, venga, formaremos. Oye, pues me viene muy bien para coger experiencia de cara al gimnasio. Venga. Venga, dale, 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 dale. No he curado. Y tengo al otro... De primero. No sé si me ha curado, ¿eh? La chica esta. Jefe Metro Fero y Karin.
Tengo hidropulso. Devot. Uf, robustez. ¡Ah! Que le golpeó él, no yo. Vale. Conseguiremos bastante experiencia. Efectivamente. Espabila. Espabilo de lo lindo, amigo. Ojito contigo. Me quitó 34 y tengo 34. Lo siguiente me mata. Así que vamos a cambiar. Hidropulso. Vamos a hacer un drenadoras. No, un mega agotar. Mega agotar, que me recupero un poco. No le quito mucho, pero... Un hidropulso suyo le mata, ¿no? Efectivamente. Conseguimos buena experiencia. 768 y Saidak 200. Bien. $5.200 Pokédólares. Bravo, formáis una combinación increíble. Vuestros Pokémon. Soy Karil. Me lo he pasado genial, repitámoslo algún día. Sí. La próxima vez que montéis en el metro, no olvidéis retarnos a un combate. En marcha. Cuidado con las puertas. A ver qué me dice esta. ¿Qué me da? ¿Qué es eso? ¡Cámara lucha! Grabar los combates con tus... ¡Venga, loco! Los youtubers empezaban en Pokémon Blanco 2. Vale, ¿hacia aquí qué es? ¿Otra ruta o qué? La papelera. ¿Esto qué es? Montaña rusa. Quiero un centro Pokémon. A ver, hay otro de estos. ¿Y esto qué? Ah, no está aquí. ¿Dónde se encuentra? Si no me equivoco, debería estar en el edificio de la entrada del parque de atracciones. Una montaña rusa en su interior. Vale, yo quiero curar mis Pokémon. ¿Un audino gigante? Y un Pikachu y un Pichu gigantes. Vamos a seguir por aquí. ¿Esto qué es? Teatro musical. Eso es cambiar de ruta. Esto es un estadio, entiendo, por lo que me acaba de decir. Gran estadio de fútbol. ¿Y el centro Pokémon para cuándo? Cancha de tenis, baloncesto. No quiero salir de ruta, tío. Quiero curar a mi Pokémon. Piedra trueno. Para evolucionar ahí al Magneson. No, Magneson es en Pokémon Sol. Magnemite a Magneton.
Vale, el Psyduck para el tipo eléctrico, muy mal me viene. Vamos a poner ya el... Turun. Mierda. Este de primeras, no. Yo creo que es este mejor de primeras. Vamos a guardar la típica guardada de rigor. Vamos a entrar aquí al metro a enfrentarnos con luchadores. Individual, doble o multi. ¿Estos no quieren luchar o qué? A ver, vamos a ver. Vamos y ya está. A ver, qué pesado. No te lo digo. A ver, vamos a ver este. Bienvenido al Metro Batalla. ¿Cómo? Super Tren Multi aún no está listo. Vale, pues nada. ¿Y este? ¿Qué es? El tren wifi no está listo. Joder, macho. Qué puntería tengo. A ver, me lo dirán en estos cartelitos, ¿no? Multi. Super Tren Multi. Pueblo Biscuit. No sé para qué voy a Pueblo Biscuit. No sé si luego podré volver. De nada te explico. Producida en serie, utilizando piezas con tren individual, capaces. Vale, muy bien, muy bonito todo. Nadador, tren doble. ¿Y este qué? Aquí tiene que haber un algo, ¿no? Este es solo para entrar y ya está. Aquí no hay nada, tío. Para que me hacen venir a Pueblo Biscuit. A ver, vamos a entrar en las casitas a ver si me dan algún tal. No, no he logrado luchar, tío. Quería luchar para coger experiencia. Caramelo raro, bien. A ver, señora, usted me da un algo, ¿no? No me da nada. ¿Y esta qué me da? Galvántula. Pues nada. Me ha servido para un caramelo raro y ya está. Tren doble.
A ver si esto es individual. Joder, macho. No quiero, no quiero. Ah, igual no me dan experiencia, ¿no? Porque si es rollo... A ver, el normal sí estará, ¿no? Vale, vale, vale. Subirse al tren. Subirse al tren. Participa, participa, participa. No. Y Saida. A ver, es que Saida es interesante. No participa. Y participa. Vale. Pem, pem. Joder, la Nintendo DS, como tarda en grabar. Vamos a ver. A ver, Scraggy. Scraggy nivel 50. Claro, es que esto no me da experiencia. Nada, voy a perder rápido. Vamos a meterle un drenadoras. Puntapié que me hizo. No sé si le he metido yo las drenadoras. Vamos con Coffin. A ver, me da igual, porque yo lo que quiero es luchar para conseguir experiencia. Este no me da experiencia de combate. Patada baja. Vamos a hacerle unos residuos. Scraggy puede molestar mucho, Y envenenado. Así me gusta. No le entró entonces la drenadora. Carga tóxica. Vale, más el veneno, perfecto. Me hace dañito la imagen. Pero yo le mato. Vale, de tipo eléctrico. Vamos a... Servine. Un drenadoras. Algo de tipo eléctrico no me debería hacer mucho daño. Ataque rápido. Me quita. Chispa. ¿Me mata? No. No es muy eficaz, eso ya lo sabía, pero... Y ahora vamos a intentar curarnos con el Mega Gotar. Chispa no me debería quitar mucho. Pero me quita, ¡Ay, me paraliza! No me lo puedo creer. No está mal. Uf, aún me quita, Mega agotar, bien. La parálisis no tal. Y a ver, ¿a qué Pokémon mete? Yoltik. Vamos a intentar meterle unas drenadoras. Picadura.
Me va a hacer dañete. Tanto que me mata. Vamos a meterle residuos. Vamos a ir con Coffin. Vamos a intentar meterle residuos. Aunque él es más rápido. Va, da igual. Picadura. Por poco eficaz que sea. Pues Psyduck, haz lo tuyo. Vamos a intentar confundirle con un hidropulso. Punto primero. Bilis. ¿Me envenena Bilis o algo? Vale, me suprime la habilidad, hidropulso. Le quito casi la mitad de la vida y se confunde con posibilidad de dañarle. Vamos a hacerle un excavar. Está confuso, picadura. Me ha quitado 43, Con los restos igual le soporto 2. Se hace dañito. Uf, bastante daño, A ver, yo creo que le mato, Le mato y ganamos. ¡Criticazo! Vale. Ni tan mal, ni tan mal. Bueno, dije que iba a perder. Retirada. Sí, quiero cancelarlo. Suficiente. He demostrado mi valía contra esa. No, es que si no me dan experiencia... Guardando. Cago en la mar. Param, pam, pam. Param, 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 param. Vale, necesito ir a algún sitio que me dé experiencia. Porque si no voy a mega sufrir en el gimnasio. Tengo que ir a... al parque de atracciones. En el primer edificio, me dijeron. Deberás llegar a las plataformas donde están los puntos de apoyo. Allí tendrás interruptores para cambiar la ruta. Vale. Oh. Ah, vale. Que esta es otra. Pensé que había bajado en el mismo. Vale, vamos a luchar contra todos, ¿En serio? Vete por ahí, tío. Yo quería... Acelera. Vete por ahí. Acelera. Vamos a pulsarlo. Bien. Vale. Esto es lo que quería yo. Darme de golpes contra él. Niño bien Borja. A ver, no debería ser muy eficaz este. Pero yo tengo... poco nivel. Vamos a hacerle un bofetón lodo.
es muy eficaz, le bajamos la precisión. Vamos a hacerle un bucle arena para que se vaya dañando. Ha evitado el ataque, pues nada, se ha evitado el ataque, te hacemos un excavar. ¿Nitrocargue? Tampoco me hace mucho, soy tierra. Me hace porque es potente, pero... Falla ahora un ataque. Nitrocarga. Nitrocarga creo que son 10 pepes. ¡Buah! Es que con Sandil a nivel decente, 25 o así, el gimnasio me lo hago bien. Porque con excavar, ojito, ¿eh? Tunturum, tunturum, turum. Vamos a ver a dónde me lleva esto. Vamos a no pulsar, a ver qué pasa. Ah, tengo que pulsar para que... Vale. Tun, 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 tun. Bien, entrenadora Pokémon. Vamos a ir guardando, que nos conocemos. Programita, nos conocemos. Luffy, no me deberías hacer mucho. Y quizá yo a ti sí. Vamos a hacerte dos excavar y yo creo que mueres de dos excavar. Uf. Quizá un bofetón en nodo solo, ¿eh? A ver. Bofetón lodo y a dormir, ¿no? Deberías irte, monseñor. Pum, 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 pum. A ver cuando venga. ¿Dónde me llevas? Un Lupin. Espectacular. ¿Y esta es la Camila ya? Toma. Antiparalizante. Tun, 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 tun. Vale, ahora para volver entiendo que tengo que pulsar esto. Tun, 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 tun. Oh, mamá. Justo no le había dado a guardar. Pues nada, vamos a cerrar. Justo no le había dado a guardar, tío. Santa mala suerte. Lo que no me pasa a mí, no le pasa a nadie. A ver si se abre. Hago un make-up-te. Hago un make-up-te. Se abre, open file, open room.
Load, a ver cuándo salvé por última vez. A las 12 y 7, hace 4 minutos. Vale, cuando me enfrenté a la chica esta. Vale, os lo voy poniendo. Voy luchando contra ella. Esto eran un par de excavar. Dijimos. No, era un excavar y un bofetón lodo, ¿verdad? Así que esto os lo voy quitando por acá. Y otro poquito por aquí. Está debilitado ya. Pues fíjate tú qué bien. Parcero. Pam param pam param param param. Vale. Bien, vamos a guardar ya. Hablo con esta que me da un antiparalizador. Activo esto. Otro. Hola. Ahí. No hay otro rival, tío. Yo quería otro rival. Por aquí es por donde entré, así que guay. Hecho, pues vamos a darle a guardar, vamos a curarnos. Creo que voy a investigar los estadios, a ver si hay algún entrenador más, tío. Porque con estos niveles no llego bien a la líder. Igual tengo que ir a farmear un poquito. A ver, pam pam. A las siguientes rutas, voy a las siguientes rutas y listo. ¿Y aquí? Entré. Aquí no entré, creo. Sí, ojalá me tocase un shiny. Piedra solar. Lo sé. ¿Qué Pokémon? Ah, un Timpole. Venga. A ver. Igual es interesante en este gimnasio poner unas vallitas de estas que no te... para que no te paralicen. Campana alivio. No sé si tenía una. Se encariñará conmigo, ya está encariñado. No ves que se capture enseguida. Hablando de capturar... No sé si aquí ya me venderán ultrabolas. Yo creo que no, que es muy pronto, ¿no? Bueno, cuarta medalla. A ver qué metes tienes. Onda, trueno, girobola.
No, no me gusta. ¿Cuántas tengo? Llevo 34, ni de broma. Vale, acá estoy curo, ¿no? Aunque creo que no me enfrenté con nadie. Vamos a lo de los estadios, a los campitos y demás, y luego ya... Ya vamos al gimnasio. Es que tengo muy bajo nivel. Muy, muy bajo nivel. Y no es que haya evitado enfrentarme a nadie, tío. Creo que es el primer Pokémon en el que hacen algo de deportes, ¿no? Fuera de Pokémon. Por aquí no puedo pasar. Vale, vale, entrenador. A ver qué me saca. Tres Pokémon. Delanei. Pansear. A este me lo cargo, pero como tenga los tres... Al de tipo agua y al de tipo planta, no. Escapar. Bostezo, tío, no me puedes dormir. ¿Podré usar ¿Podré usar excavar? Porque con bostezo se supone que al segundo... Le mato, vale. Me lo va a dormir. Se duerme. Pampur. Pampur. Pampur es el de hierba, creo. El de planta. Coffin. A ver. No. Pues vamos a cambiar. Pampur. Pampur es el de agua. Escaldar. No me quemes, ¿eh? Me quema, tío, pero... Santos huevos que tienes, amigo. Mega agotar. Es mejor mega agotar que de ciclón de hojas, no de potencia. Solo que tengo que ver cómo es este Pokémon. Yo creo que es más especial que físico. La quemazón. Y otro mega agotar y te vas pa'l suelo. Vale. Dormidito. Y ahora me saca el de tipo planta. Que ahí sí que vamos a sacar al coffin. Claro, encima estoy quemado, tío. Claro, encima estoy quemado, tío. Estoy quemado. Carga tóxica. Mordisco que te daba yo. Por si le cura. ¿Drenadores? ¿Me haces ahora unas drenadores, amigo?
necesita más residuos, hombre. Para tu casa dormir. Pues nos hemos vencido a los tres. Muy, muy bien. El pitcher. Pochón, ¿eh? Vamos a ir a curar. Más que nada porque el otro está dormido. Si no... no lo haría, pero está dormido. Ya sabemos que los combates es por el botoncito ese. No tardamos nada en ir a curar. Me tenía que haber tomado un café. Pam, para, pa, pa, pa. A ver, este te querrá combate también. Así me gusta, combatamos. Y supongo que en el otro estadio también, ¿no? Randy. Randy, con Tranquil. Vale, un excavar igual no le daña, ¿no? Bofetón. No me debería hacer mucho aunque me saque nivel. Efectivamente. No afecta al enemigo. ¿Por qué no afecta al enemigo? Pues... buena baza, ¿no? Me va a fastidiar. Crítico, tío. ¡Qué santos huevos, tío! Vamos a probar a Rock'n'Roll. O Fluffy, también hubiese estado bien, pero Rock'n'Roll me interesa que suba más. Pedrada. Pedrada. No me debería hacer mucho, pero... hay 8 niveles de diferencia. Dos pedradas y le he quitado yo más que él a mí. Aire afilado. Joder, macho. Me ha quitado más que antes. 3. Y te vas para el suelo. Toma, Rock'n'Roll, subiendo ahí los galones. 600, subes de nivel. Bien. Qué espectacular, Rock'n'Roll. Vamos a cambiar porque Servine se lo merece, este de aquí. Bueno, es que Psyduck se va a quedar un poquito atrás. No me he vuelto a enfrentar contra el otro contrincante, que no sé cómo le llamé. Mega agotar por las flies de las flies. No le mato, ¿eh? Embargo. ¿Qué no puedo usar? Vale, objetos, pero no. Pensé que me decía qué objeto tenía. Es que no recuerdo qué objeto tengo con este. Sinceramente. Ole. Ole, 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 ole. Aceptes tu otra pochón, ¿eh? A ver, ¿cómo estoy? Sandil muerto. Vamos a curarlo. ¿Por qué bofetón lodo no le hizo efecto al pájaro? Entiendo un terremoto, qué tal, pero... un excavar, pero el otro... ¿qué es lanzamiento de arena a la cara? No sé. Y
Param, 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 param. Vamos allí, entrenamiento, que te lo tomas muy en serio. Pues yo también. ¿Qué me sacas? Un Pokémon. Jake me saca Timbur. Timbur. Vamos a intentarlo. Como le hemos bajado el ataque por la intimidación, vamos a hacerle un bucle arena. Espabila. Joder, macho. Qué mala suerte, tío. Me lo va a matar, yo creo. Vamos a intentarlo. Vamos a hacerle primero unos residuos. Soy más rápido que él. No le quito mucho, pero ¿le envenenaré? No le enveneno, tío. Pues nada, otros residuos. Que le ha quitado más de lo que pensaba, ¿eh? Yo lo que quería era envenenarle. No me lo puedo creer. Se queda uno. A un mísero PS. Pues nada. Otro y listo. Pitcher Jake. Me llevo... ¿Me llevo el otro a curar o qué? ¿Cuántos me quedan? Quedan un par, ¿eh? ¿Qué es esto? Vamos a ir a curar. Porque es que el que quiero que coja experiencia está muriendo. No me sirve de mucho. Lo que puedo hacer es cambiarlo. Viendo los niveles, igual es lo más inteligente que puedo hacer. Que yo no soy muy inteligente, pero... Para pa pam 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 pam. Turun tun 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 tun. Para pam 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 pam. Yo creo que este hago más los súbditos del líder será más que suficiente. ¡Oh! No quiere entrenar. ¿Y este? Este tampoco. My fucking life. Había otro por aquí. Malditos bichos veraniegos, es lo que más odio. A ver, amigo, tú estás muy triste, muy solo. ¿Solo los que están fuera o qué? ¡Qué caca! Solo tres entrenadores, tío. Pensé que serían más. Ha fallado con el carrito del helado. ¿No quieres luchar? Pues nada, me voy. ¿Qué firma tengo? No tengo firma, creo. Y el otro estaba aquí. ¿Y este qué? Vale, he hecho esto sin querer. No, teatro musical... Bueno, el teatro musical igual tiene entrenadores.
A ver. Lo voy a pasar. No hay necesidad. Un neceser me da. No quiero esto, tío. Aquí no se entrena. Vale, aquí paso. Es Koboz. No sé qué hace Koboz, la verdad. De forma continuada, hace que su potencia aumente sin parar. Es extremadamente útil. Pues mira, sin quererlo ni beberlo, me he llevado un Koboz. Vale, paso. Paso más. A ver, había otro estadio. Bueno, otro estadio, otro chisme. Esto era de tenis o algo así, creo. Que no de pádel, que lo que está de moda ahora es el pádel, Tom. Vamos ahí, a luchar, a luchar, a luchar, Sandil. Un Pokémon contra la tenista Elena. Este te lo vences tú solito, ¿verdad? Aunque tiene nitrocarga. Venga, Sandil. Amigo. Persecución. Vale, se lo bajó. Nivel 26, 284. Sube nivel 22. Embargo. Embargo. Que yo creo que no me interesa embargo, tío. Vamos, vamos, vamos. Que si de un excavar mato a uno de estos de nivel 26, vale, este me va a generar algún tipo de problema, pero tengo a Coffincito. Vale, carga tóxica. Carga tóxica, te debes hacer bastante dañito. Y aún encima me hace un criticazo. Residuos.
Qué pesado, macho, qué pesado. Seguir luchando, Petty Lead. Más de lo mismo, entonces. Crítico, es que aún encima le hace crítico ahora. Cago en la mar salada. Pam param, pam param, pam param, param, param. Uf, uf, uf. Poción. Muchas pociones aquí, ¿eh? Un Pokémon. Un Marill. Un Marrillcito. Servine. Y Mega Gotar. Estoy a un nivel superior. Mega Gotar. Vamos allá. Como el... No es más rápido, ¿eh? Doble filo me quita 6. Vamos a hacer otro Mega Gotar y ya está. Turum, 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 turum. Una poción. Pero si hay un Pokémon aquí. Este querrá entrenar. Dime que sí. Recoge pelotas. Mierda. Al menos ponerlos con una pelo, una raqueta en la mano, ¿no? Bueno, pues después de esto creo que ya sí que tendremos que ir al líder. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué tipo de Pokémon hay aquí? Uy, Bell. ¡Vuelo! ¡Oh! Pues creo que tampoco tengo ningún Pokémon que pueda aprender vuelo. Combatito más. La última vez que vuelvo a reenganchar el este. Ya os lo digo, ¿eh? Ay, qué rollo. Vale.
Esto ya está. Open room. Y luego me paso yo que sea un... Brawl, por ejemplo. Load. Hace 2 minutos. Así que guay. Vale. Es que por eso no juego más esto, tío. Porque se me fastidia. No sé qué son los colores oscuros, no sé a qué se refiere. Pero no me apetecía leerlo ahora. ¡Chino! ¡Ah! El descubrimiento del siglo, claro. ¿Capturamos este min chino? Aunque creo que ya me salió en su momento. Vamos a intentar capturarlo. Por el qué dirán. Vamos a hacerle un bofetón nodo. Buah, tampoco quería hacerle... Vamos a hacerle buena baza. Que he visto, lo he visto, le quito bastante poco. Bueno, ya, ¿no? 5 golpes me ha dado. Mira, es que le den. Le voy a matar y ya está. Le mato y punto. Y si no muere, pues le capturo. Pero yo creo que le mata. Pam, 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 pam. Vale, ya entiendo dónde está. Y quería coger ese de ahí que se movía. Un Travis. Nivel 21, tampoco gano mucha experiencia, ¿eh? Tampoco he ganado mucha experiencia, que es nivel 21. ¿Qué perros residuos, tío? A ver cuál era el que se movía. No puedo verlo. El pintor este que me saca. Artista Gino. Joder, macho. La turra esta. De Pokémon.
que nunca sé cómo matar. Vamos a sacar a... no sé. Como creo que es volador, y antes me vino bien... Fluffy. Fluffy que se está quedando atrás. Pero a más no poder, Fluffy, ¿eh? Espera, ¿carga? ¿Carga qué hace? Carga me sube el ataque. ¿Verdad? Vale, recarga energía para el siguiente movimiento de tipo eléctrico, también sube la defensa especial, vale. Y este lo paralizo, que no sé si me interesa paralizarlo. Mierda. Tío, los críticos en este juego son fuera de lo normal, ¿eh? Los críticos de este juego son fuera de lo normal. Te lo juro. Vamos a hacerle unos residuos, a ver si le logro envenenar. Psicorrayos, me cago en su madre. ¡Qué turrita de Pokémon, tío! ¡Qué turrita! Solo dos, tío. Me lo cambia. ¿Y alguien me saca? Madre. Como me hagas otro remolino al momento, es que no sé qué hago. Me lo mata. Joder, macho, me lo mata. No le quito la mierda. ¿Qué tiene en la pantalla esa, tío? Tío, estoy harto de los críticos de este juego, ¿eh? ¿Cómo puede ser que me mate todos con... crítico? Me ha hecho tres críticos este Pokémon, ¿eh? No me jodas. A ver, placaje, cuánto le quita.
picos rayos más las drenadoras. ¿No le han entrado las drenadoras o qué? Hizo la animación. Con un Pokémon como este haciendo excavarme, no puedes usar a esto. No creo que nadie pueda, ¿no? Ninguno. Es que hay mogollón de Super Repel. Voy a ir a curar, lo saben, en casa de Paquito. Ese Pokémon es muy turras, ¿eh? Y me raya. Turun, 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 turun. Voy a combatir un par de veces. Ahí. Y luego veo, porque es que... ¿Qué le doy? Ah, una valla. Chorradas. ¿Este quiere combatir? Sí. Pastelera Hilda me saca un... ¡Buf! Vale, cambiamos, ponemos a Coffin. Carga tóxica. Nivel 28. Portazo. Pues portazo igual me viene bien, ¿eh? ¿Cuánto saca portazo? 80, pero tiene 75. Pero es que este tiene 50. Esto 65 y esto... ¿40 mega agotar? ¿40 solo mega agotar? Creo que no voy a aprender portazo, ¿eh?
Es que 75 de precisión. Creo que es lo mejor. Combi. Cambiamos. Vamos a probar combi con... Pon este. Ah, espera. Combi no es el Pokémon que había pensado yo. Sí, sí es. Sí es el este. Joder, Dulce Aroma, tío. Vale, te mato de una. Nivel 18 le mato de una, ¿eh? Espera, por aquí había un Pokémon. Uy, un Pokémon. Un objeto. ¡Una hiperpoción! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Giro. Que te giro. Breakdancer. Benny. Un Scraggy. Scraggy es... Turra. Scraggy es Pokémon Turra, tío. No tengo nada tipo abuelo. ¿Soy yo más rápido? Crítico. V de Vendetta. Vamos a hacerle un excavar para que falle uno de sus ataques. Vamos a ver si tiene contoneo, puso. No sé qué tipo es contoneo. Vendetta, cago en la madre, me va a matar. Con el bucle, si le hago un bofetón lodo, soy Omar o un buena baza. ¿Le mato? No es muy eficaz, pero pensé que le mataba. Soy yo más rápido. No, tío, pues cambio. Soy yo más rápido. Bofetón. No te hagas daño a ti mismo. No, tío. ¡Qué asco! No gano experiencia. Pues que coja experiencia este. Me da igual. Con el bucle arena le hace daño. Mal que ha usado golpe de cabeza. Cago en la mar. Breakdancer, me cago en ti, Breakdancer. Vamos a curar. Tío, qué mala suerte estoy teniendo con Sandil. A la hora de conseguir experiencia para que suba, ¿eh? Dejar el gimnasio. Que quiero que esté en mínimo nivel 25 para el gimnasio, pero con todo esto creo que voy a pasar. Y el Servine me gustaría nivel 30. O 29, como mucho. ¿El Servine a cuánto está? 28.
Nivel 28, igual quitarle. Que suba un nivel, quitarle el repartir experiencia. Sería lo más adecuado, quizá. ¿Tú no quieres luchar? Sí, quiere luchar, pero no se quería mover el cantante este. Cantautor. Marcio Maractus, otro Pokémon Turra. Sacamos a Goffin. No hay más. Sacamos a Goffin y listo. Carga tóxica. Qué decepción el Mega Agotar, solo 40, tío. Pensé que tenía más potencia. Pensé que tenía rollo 70 o algo así. Como que tiene mucha velocidad el Goffin. Para que me la bajes. Igual atacas tú dos veces antes. La verdad es que molaba que si te bajabas en mucho la velocidad, atacar dos veces tú antes de que él te ataque por ser tan lento. Nivel 23. Guitarra eléctrica. ¿De qué me sirve la guitarra eléctrica? Para el neceser. No quiero. Ah, este es el de antes que me dio la turra. A ver. ¿No quieres luchar? Vosotras dos. Vale, combate doble. No me he fijado quiénes están de primeros. Pati no, Doble Michino. Sandil y Psyduck. Bueno, Psyduck no me viene muy bien para este gimnasio, pero le bajamos ahí el ataque. Vale, bucle arena al Minchino. Hidropulso al otro Minchino. Uno que se pueda confundir y el otro que le golpeen poquito a poco. Bien. Rapidez. Tío, no vayáis a por él. Criticazo. Se son más rápidos. Le golpea un nada. Vale. Vamos a hacer un excavar a este Minchino. Y vamos a matar ya al otro Minchino. Otra vez y golpea, tío. Qué mala suerte. Hidropulso. Muerto, vale. Mi Sandil se va a esconder, va a perder un turno y el Psyduck mata al otro. Bien jugado, yo creo. Muy tocado, Sandil. Qué pena, ¿eh? Bueno, no se ha portado mal Psyduck. Vamos a hacer un change aquí de Pokémoncito. Porque me temo lo peor.
¿Combate triple? Vale. Y tienes 4 medallas. Vale, vamos a ir por ahí arriba. De hecho, le damos el repartir de experiencia al Sandil. Solosis. Solosis. No le mato rápido, ¿no? Bueno, igual era mejor placaje. Bajamos la precisión, vamos a hacerle otro. Ciclón de hojas, esta vez soy yo más rápido. Robot debe de tener preferencia. Sí, le vamos a quitar el repartir experiencia. Se lo vamos a dar a... Ojito. Vale. Y el periscopio se lo voy a dar a este. ¡No! La arena fina de tipo tierra me viene bien para el otro. Pero el periscopio... A ver qué más me puede salir aquí. Otro Solosis. De hecho, me va a venir bien para el excavar la arena fina. Dársela me va a venir bien. Pam 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 pam. Voy a huir. A ver, vamos a intentarlo. Si le quito más de la mitad de la vida, bien. No, pues nada. Pensé que igual por nivel podría quitarle. Y no quiero que me envenene con las púas. A ver, ahí hay otra entrenadora. Ranger Noemí. Tío, es que no tengo nada de tipo pájaro. Craseo. Pues justo acababa de grabar. Y como craseo, vamos a cortar. Vamos a cortar por aquí esto. Y me voy a pasar a... al Brawl. Que así juego el Brawl lo que tengo pendiente. Y ya está, ¿vale? Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Vale. Listico. Vamos a cambiar todo a Brawl y ya está. Brawl Stars. Brawl
Stars.